por casi un año de estar lejos, este lunes llegó para quedarse en Locomóvil, a la Casa Museo de Pablo Neruda en Isla Negra. Es impresionante cuando estaba y ahora cuando vuelve a estar, cómo la gente se acerca a mirar esto, que regrese el Locomóvil ahora, es realmente es una fiesta. La reconstrucción en sí no fue nada de fácil, describen los artistas. Prácticamente eran muy pocas las piezas que se encontraban en muy buen estado. Entonces eso implicó un trabajo de decapado, o sea, llegar al metal que quedaba original y comenzar los procesos de pasivación de óxido para luego a aplicar pinturas de protección. Conectarse con la historia fue otra de las cosas que tuvieron que aprender antes de meter la mano en esta antigua obra. Se trató de respetar y mantener la mayor cantidad de no agregarle piezas nuevas. Las únicas cosas que se agregaron al cañón de chimenea que Neruda compró. Volver a llenar este espacio hace que la gente sienta y comparta una alegría de conservar una historia entretenida con sabor a mucho.